cariño, ¿qué cuento quieres escuchar hoy? Mami, yo quiero que me cuentes cómo conociste a papi. Bueno, creo que todo el mundo sabe cómo conocí a tu padre. No, mami, pero cuéntame el cuento de verdad. Creo que me parece que tú eres muy listilla. ¿Por qué he salido a ti? Venga, dispara. Los lunáticos querrán también saberlo y nos mandarán sus bonitos likes y se suscribirán a Tropel. Está bien, pon atención. Era una noche de mucho frío y en mi cabaña se había terminado la leña. Entonces decidí salir al bosque a por unas cuantas maderas para echarlas al fuego. Mami, ¿pero por qué saliste tan de noche al bosque? Blanquita, si me vas a interrumpir cada 2x3, no terminaremos nunca. Perdón, es que soy muy curiosa, mami, ya tú sabes. Está bien, sigo. La noche estaba muy cerrada y había poca leña por el camino por el que yo siempre transitaba, así que me metí más hacia el bosque. De repente, escuché a unos cazadores furtivos que estaban alrededor de una hoguera. ¡Tened las armas listas! Hoy tienen que caer al menos 4 ciervos machos. No podemos estar aquí eternamente. Sí, patrón. Y si hay algún cervatillo, nos lo llevaremos para nuestra granja hasta que se haga adulto. Mami, esto no me gusta nada. A mí tampoco me gustó. ¿Qué es lo que pasa en el cuento que no os gusta? Quiero saberlo. Mami me está contando cómo conoció a papi. Me encantan las historias de amor. Me quedo. Soy toda oídos. A este paso nos da la madrugada. Vale, mami, sigue. Al escuchar a esos cazadores, mi corazón empezó a latir muy rápido. Entonces empecé a correr hacia la comunidad de ciervos que vivía cerca de allí. Me puse tan nerviosa que olvidé hasta la leña. Solo me importaban esos ciervos, eran mis amigos y no podía permitir que unos malvados cazadores acabaran con su vida. Muy bien, mami, así se hace. Hay que salvar a los ciervos de la gente malvada. Calla, Blanquita, que quiero saber el final de toda esta historia. ¿Qué historia? Yo quiero saber de qué historia habláis. Mi madre va a salvar a unos ciervos, pero ¿cuándo aparece papi? Si me dejáis seguir, os lo contaré. Vale, todo el mundo en silencio. Esto se está poniendo interesante. Después de un oscuro recorrido por el bosque y casi sin aliento, conseguí llegar al lugar donde dormía esa familia de ciervos. Y allí me topé con el ciervo líder de la manada. ¿Qué pasa, Blanca? ¿Qué haces aquí por estos lugares y a estas horas? Señor ciervo, tienen que irse de aquí rápidamente. Me he topado con unos cazadores y su intención es cazarles. Gracias, Blanca, pero ya lo teníamos previsto. Les estamos observando hace días. No te preocupes, no nos encontrarán. Marcharemos ahora mismo hacia las cuevas de la montaña. ¡Uf! ¡Menos mal! Tenga especial cuidado con los bebés. Quieren atrapar a alguno y llevárselo. Tranquila, los bebés ya se marcharon hace unas horas. Seguramente ya estén a salvo. Ve a casa, este bosque es muy traicionero. Ya sabes que pasan muchas cosas en él. Sí, ya me marcho. Que tengáis un buen camino. Tú también, Blanca, tú también. Esta niña siempre tan inocente. Se pensará que ha salvado a los ciervos y se irá tranquila a casa. Cuando esté plácidamente durmiendo, me apoderaré de su belleza. ¡Qué ganas tenía de que llegara este día! ¿El ciervo se convirtió en bruja? No, Ariel. Realmente era la bruja que se había hecho pasar por el señor ciervo. Pero eso yo aún no lo sabía. Mami, ¿pero qué le pasa a esa señora? Siempre está enfadada. Está enfadada porque es muy fea. Pero la belleza siempre está en el interior. Bueno, la bruja siempre estaba enfadada porque nunca se conformaba con ella misma. Pero sigamos. Después de avisar a los supuestos ciervos, volví al bosque en busca de la leña que dejé en el camino. Era peligroso porque los cazadores estaban cerca, pero tenía que ir. Si no, esa noche pasaría mucho frío. Así que me armé de valor y me adentré en el bosque.
Para mi sorpresa, cuando llegué al lugar, la leña ya no estaba. Había desaparecido. Casi me he hecho a llorar, pero me dije con lágrimas en los ojos: no, Blanca, nada de flaquear, a buscar más leña. Así pues, recorrí el bosque de nuevo para recoger unos trozos de madera. Ya no se escuchaban a los cazadores, se habían marchado en busca de sus presas. Así que lo mejor era llegar a casa cuanto antes. No quería que me viesen merodear por allí. De pronto, escuché unos silbidos haciendo una melodía. ¡Jopetas, mami! ¡Qué concurrido está el bosque a esa hora, ¿no? Pues claro, Blanquita. Es la hora de los búhos y los animales salen a buscar comida. O sea, que una fiesta. ¿Deberíamos de ir una noche al bosque? Negativo. La noche es para tener dulces sueños. ¿Puedo seguir? Sí, mami, puedes seguir. Esos silbidos venían del camino que iba hacia casa. Me asomé entre unos matorrales y allí estaba él. Apuesto, despistado y perdido. ¿Pero dónde se encontrará el castillo? Creo que ando perdido. Uf, tengo tanto frío que no sé dónde meterme. Esta manta servirá para entrar un poco en calor. Mientras miraba la escena, alguien me gritó por detrás. ¡Era ella! ¡La bruja malvada del castillo encantado! ¡Vaya, vaya, Blanca! ¡Siempre te encuentro donde menos me lo espero! ¡Oh, no! ¿Tú otra vez? ¡No quiero ninguna manzana! ¡Odio las manzanas! No vengo a darte ninguna manzana. Solo un perfume que te hará enamorar a ese príncipe azul al que estás mirando. No sé si fiarme de ti. Haz lo que quieras. Solo es un perfume. Quizás él ni siquiera se fije en ti. Está bien, te lo acepto. Esto ha sido más fácil de lo que pensaba. Ahora me convertiré en Blancanieves y conquistaré yo misma a ese gran príncipe azul. Yo quedé tendida en el suelo, desmayada y sin conocimiento. ¡Ey! ¡Esa bruja sí que es mala! Espero que tenga su merecido. Creo que lo tendrá, ¿verdad? Por supuesto, pero eso es al final. Pues sigue, mami. Esto está más interesante que nunca. ¿Qué pasó después? La bruja fue a engañar al príncipe. Y tu padre, con lo despistado que es, ni siquiera se dio cuenta de que era una bruja. Buenas noches, príncipe azul. ¿Qué hace su majestad por estos parajes? ¿Se ha perdido? ¿Tiene frío? ¿Quiere algo de comer? Madre mía, no sé cuál de las preguntas es la acertada, porque tengo un poco de todas ellas, bella dama. Bella dama, ¿qué le pasa a su voz? ¿Y cuál es su nombre? Bueno, tengo algo de catarro. Ya sabes, estos fríos que son muy fríos, pero puede pasar a mi casa y calentarse. Después, yo le guiaré por el camino correcto al castillo. ¿Tiene novia? Perdona, creo que no te he entendido. Nada, nada. No dije nada. Sígame, su majestad. Tu padre se quedó un poco... ¿despistado? Sí, el tito Florian es algo despistado. ¿Pero cómo no se dio cuenta de que tú eras una bruja? Bueno, que la bruja no eras tú. Pues eso mismo me pregunto yo, pero sigamos. Cuando yo estaba en el suelo desmayada, se acercó el ciervo líder de la manada. Blanca, Blanca, despierta, estás en peligro. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Habrá sido el perfume! ¿Será bruja? Hay cazadores furtivos por todo el bosque. ¡Pero señor ciervo! ¡Les dije que se escondieran! ¡Oh, no! Y aquí es cuando me di cuenta que realmente había estado hablando con la bruja, convertida en el señor ciervo. No hay de qué preocuparse. Mi familia está a salvo. Yo me marcharé con ellos. Tú también deberías esconderte.
Ahora la bruja se ha convertido en tu figura y no sé qué intenciones tiene, pero va hacia tu casa. Pero es que siempre tengo que estar de peleas con esta señora. ¿No se cansa? ¡Qué vida más aburrida que lleva! Vamos, vamos, apúrate. Si no, el cuento no terminará bien. Gracias, señor ciervo. Acabaré con esta historia lo mejor que pueda. ¡Ah! ¡Me alcanzaron! ¡Ey, muchachos! Creo que le di a uno, pero no sé dónde cayó. ¡Oh, mami! ¿Va a morir el señor ciervo? No pidas un spoiler, Blanquita, ¿quieres? Esto se está poniendo muy triste. Siempre hay algo triste en todas las historias. En ese mismo momento, triste y preocupada, me fui hacia donde estaba la bruja y tu padre. Agarré un buen palo para acabar con la bruja, pero... parece que está empezando a refrescar. Sí, toma. Esta manta te servirá para calentarte. Le dio su manta a la bruja y se la puso. Muchas gracias, eres todo un caballero. Yo tengo otra igual. Dejaré el caballo atado aquí mismo y recogeré algo de leña para encender la chimenea. ¡Qué atento y qué servicial que eres, Príncipe Azul! ¡Blanca! ¡Blanca! El señor ciervo está fuera de peligro. No debes preocuparte. ¡Qué buena noticia! Volveré para cuidar de él. Cuando tu padre se fue a por leña, pensé... la bruja se merece un buen escarmiento. ¿Y sabes qué? ¡Le di un garrotazo! ¡Au! ¿Por qué me pegas? ¿Te has vuelto loca? ¿No era la bruja? No, cariño. Era tu padre. Menudo chichón que le hice. Llevo arrepentida toda la vida. Me lo recuerdan muchas veces. Yo también lo haría. Le expliqué todo lo que estaba pasando y decidimos dar un escarmiento a la bruja. Tu padre le llamó para que viniese a nuestro encuentro. Blanca, Blanca, encontré un buen trozo de leña, pero no puedo yo solo. ¿No puedes tú solo con este trocito de madera? En ese mismo instante, aparecí yo. La bruja, al verme, recuperó su forma original. ¡Oh, no! ¡Tu imagen ha borrado la mía! ¡Todo ha salido mal! De repente se escuchó un disparo y ¡zas! Fue a parar al trasero de la bruja. ¡Ay! ¡Mis posaderas! ¡Voy a acabar con vosotros, cazadores de pacotilla! Y salió corriendo. Esa noche acabamos alrededor de la hoguera tu padre, el señor ciervo y yo, contándonos miles de aventuras. Y claro, de ahí salieron un montón de corazoncitos. ¡Qué bonita historia de amor, mami! Mi mami también nos tiene que contar cómo conoció a papi. ¡No os lo perdáis, amiguitos! ¡Larga vida a los juguetes! ¡Muah!